Con gran éxito de público se realizó el segundo encuentro del año de pensamiento propio en Iquique, esta vez con la presencia del músico y filósofo Francisco Zasso, fundador del grupo Congreso, y como siempre con la conducción del profesor de literatura y conductor de televisión Christian Barken. La actividad que se ha venido realizando desde el año 2010 en nuestra ciudad ha permitido a los iquiqueños asistir a interesantes y animadas tertulias con diversos representantes del mundo de la cultura. Francisco particularmente tiene esa cosa muy cercana, muy sencilla, de tratar temas profundos, temas que como chilenos nos convocan mucho, yo creo que es un gran ejemplo del poder de la conversación abierta, sin censura, con todos los temas sobre la mesa que tenemos que ejercitar siempre. Christian Barken ha realizado un total de 82 entrevistas en 13 años del ciclo Pensamiento Propio y, en este caso especial, reseña las razones por las que decidió invitar al vocalista del grupo Congreso. Soy admirador de Congreso. Creo que un grupo, como lo dije acá, con una coherencia musical, con una búsqueda, es un grupo que no ha transado con lo fácil. Es decir, habiendo tenido la posibilidad de hacerse un grupo más masivo, tuvo un momento, el Congreso no ha transado en eso y ha tomado caminos más difíciles. Francisco Zasso es, además de músico, profesor de filosofía de la Universidad de Valparaíso. Y sobre la desmejorada situación de la enseñanza de esta disciplina en nuestro país, es que le consultamos al término de la jornada. Hay muchos colegios que ahora tienen filosofía con niños y con niñas, para niños o para niñas, y empiezan de chiquititos. Hace muy bien porque crea, ayuda, motiva a que la gente sea más crítica respecto a lo que están aprendiendo, del momento que están viviendo, de la política, de su inserción como ciudadano. Leer a Nietzsche, leer a Platón, leer, bueno, y a otros filósofos más contemporáneos, como Foucault, que citaba él. Y además te da una base intelectual, lógica, que es muy importante y que es muy escasa hoy día. O sea que hoy día yo creo que hoy día, al contrario, hay que aumentar la hora de filosofía. Le vamos a pedir a mi educación, ya que está haciendo la reforma, que baje horas de varias cosas que hay y meta más filosofía. Más de 200 personas repletaron el Salón Auditorium de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, quienes consideraron esta como una de las jornadas de conversación mejor logradas en lo que va corrido del ciclo. Yo creo que fue una fantástica mezcla y su sentido del humor, como también su manera de llevar la conversación, la hizo redondita. Creo que lo disfrutamos, lo pasamos muy bien. Fantástica, me encantó. Su música me llevó a pensar sobre lo que está pasando a nivel país, igual. O sea, igual hay una reflexión dentro de su música que entrega Pancho. Reflexionar, meterse para adentro, recordar, me parecen actividades súper potentes también para el crecimiento personal. Entonces, me gusta mucho, vengo más como ciudadano de a pie que por el cargo que ocupo. Francisco Zasso entregó también su visión política del momento actual que vive nuestro país y abogó por los cambios que se discuten en la esfera pública. Que estamos prendidos, digamos, que significa que la gente, bueno, está esperando otras cosas, vivir de otra manera, en otro país, con mayor oportunidad y con cierta igualdad, que se necesita, son mayores pautas de comunicación, de diálogo, de hacer otro país, pues está bueno ya. Este ciclo de pensamiento propio, denominado En el Camino, está dedicado a la búsqueda de sentido sobre el humano y la conexión con el ser, y continuará con nuevas conversaciones en otras regiones del país.